Soy Agustina, acá estoy con Witty y hoy vamos a hablar del innovando el juego. Witty, ¿qué es el innovando el juego? Qué pregunta bien descripta. El innovando el juego es un evento que nosotros armamos con la intención de ayudar a la comunidad de juegos a desarrollar nuevos juegos y al mismo tiempo ofrecemos un desafío de creación, un desafío de diseño de juegos con una limitación. La idea es que la gente venga, primero presente sus juegos para poder participar de un concurso que podrían ganar algo o no, y participar de un set de charlas de unas 16 horas en donde hablamos sobre desarrollo, diseño y producción de juegos de mesa. ¿Cuándo van a ser estas charlas? El 23 y 24 de noviembre, se va a hacer en el Image Campus. El horario todavía está medio a definir, pero va a ser el 23 y 24 de noviembre. ¿Y si la gente quiere presentar su juego, cómo hace? Si la gente quiere presentar su juego, tiene que seguir la página de Geekout. Entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre, la gente va a poder llenar un formulario donde van a poner todos sus datos del juego, cargar un reglamento y después se empieza el proceso. Después del 11 de septiembre vamos a empezar un proceso de análisis y revisión de los juegos. ¿Hay alguna limitación para los juegos que se pueden presentar? Sí. Primero, solo se pueden presentar 100 juegos. Que esa es la primera limitación. La segunda limitación es que el juego puede tener hasta 120 cartas y hasta 20 fichas. Por cartas me refiero a cartas de una cosa similar a esto, de 62x88. No tienen que mandar esto, que es una mala idea. César malo, Emma malo. Y fichas me refiero a esto, una fichita, algo sencillo, que lo podés agarrar con el dedo. Que podrían tener en diferentes motivos, hasta 20 fichas. Esa es la limitación principal. No puede tener tablero, no puede tener dados, no puede tener un reglamento de 300 páginas al costado, no puede tener fichas en 3D. Creo que eso es todo lo que se me ocurre hasta ahora. ¿Qué tiene que tener el reglamento? El reglamento, por definición, en esto, innovando el juego, tiene que tener. No tiene que tener nombre de autor. Empezamos. Tiene que tener la cantidad de jugadores para la cual está pensada, el tiempo estimado de juego, el tipo de juego que es. Pueden utilizar Board Game Geek como un ejemplo, o algún juego similar. Yendo aparte, para el momento en el que armen el reglamento, sería útil que tengan en cuenta los siguientes tips. Sean claros con el reglamento, pasen un corrector ortográfico. O sea, asegúrense de que hay acentos, puntos, comas, que no sea un solo párrafo único, que hayan bullets. Después, además de toda esa parte de ser claros, que dividan las fases de juego en las diferentes partes. El momento de juego, el momento de negociación, el momento de setup. Cuando le toca al otro jugador, todo eso es importante que lo desglosen. Desglosen los componentes en la parte de la introducción del juego. Eso sería realmente muy útil porque afecta a nosotros que vamos a tener que leer el reglamento, nos afecta a la interpretación de eso. Tienen que poner el objetivo del juego, idealmente al inicio del juego. El objetivo del juego es tener más puntos que el otro equipo. O el objetivo del juego es derrotar el mazo de cartas. O el objetivo es... Pero tiene que estar definido para poder saber a dónde vamos a ir con el juego en el momento en el que nos sentamos a leer el reglamento. Además de eso, como recomendaciones, aprendan a explicar su juego. A partir de que aprendan a explicar su juego, van a poder escribir un paquete de reglas. Porque si no entienden cómo explicar el juego en 10 minutos... no van a poder escribir un reglamento. Así muy de importante. Divertido. Sería útil que pongan imágenes descriptivas en el juego sobre cómo se ejecutan las cartas, cómo se juegan. Acá hay un ejemplo innovando el juego del año pasado, del juego Ludus Magnus. Tenemos figuritas, cosas que permiten interpretar las reglas. Y del otro lado tenemos más cositas que ayudan a entender por dónde va el juego, qué es lo que hay que interpretar, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que mover las cartas.
Esas cosas nos afectan un montón al momento de interpretar el juego. Aparte quedó lindo esto. Saliendo de la parte del reglamento, algo importante al momento de diseñar el juego, que yo les recomiendo a mucha gente cuando viene, es qué es lo que quieren lograr con el juego. Antes de escribir el reglamento, antes de diseñar la mecánica, antes de todo es ¿a dónde quieren ir? ¿Quieren que el juego sea un juego estresante? Bueno, entonces generen el estrés. No piensen en el estrés como que va a salir solo en los jugadores. Tienen que generarlo con los mismos componentes. No esperen que los jugadores jueguen lo que ustedes planearon, a menos que ustedes le den todas las herramientas al jugador. Si ustedes quieren que los jugadores interpreten una administración de recursos, es necesario que existan los recursos, que sean comprensibles. Al mismo tiempo, si quieren un juego en tiempo real, tendrían que analizar cómo establecer el tiempo real. Es una opción, no es una sugerencia que pueden hacer, es poner un timer de un celular como un ejemplo, que no entra dentro de los componentes, no es parte del juego intrínsecamente, pero lo pueden poner como un componente necesario para jugar. Ahí decidan ustedes, pero tienen que saber qué es lo que van a hacer antes de escribir su reglamento, antes de empezar a armar prototipado, antes de armar todo lo que quieran armar, sepan a dónde quieren ir. Hablando de los prototipos, ¿recomendás algo para el testeo? ¿El juego tiene que llegar testeado al innovando? El juego tiene que llegar testeado al innovando. Yo lo que le recomiendo a la gente es testear el juego en su versión final al menos 10 veces. Es decir, si vos cambiaste una carta y no lo testeaste, no lo testeaste. Vos simplemente probaste una versión vieja y no validaste que la versión nueva con tu carta nueva sea coherente. Por lo tanto, el testeo que tenés que hacer, lo tenés que hacer con gente. Gente que no conozcas. Chan, chan, chan. Y esa gente debería, en lo posible, ayudarte a interpretar dónde están los problemas del juego. No es tan fácil, porque para eso es necesario que aprendas a explicar tu propio juego. En lo posible tiene que ser rápido. Y como es difícil encontrar personas que tengan ganas de jugar tu juego, idealmente tendrías que prototiparlo de una manera que sea visualmente agradable. Los amigos cercanos van a jugar un juego que tenga papel escrito con lapicera. Pero la gente que no conoces, que está en el club de juegos de mesa cercano, va a esperar un juego con imagencitas y cositas de colores. ¿Por qué? Porque es más lindo. Porque es más lindo y genera más intención de juego. Y podemos debatir sobre todo ese proceso y el tiempo que toma, pero es parte de la presentación que vos le estás dando a tu juego. Una vez que alguien tiene un prototipo, ¿cómo recomendás que consigan gente para que lo jueguen? Bueno, hay una forma que se puede hacer, es armar un pitch. Un pequeño parrafito de venta de tu propio juego. No es necesario ser licenciado en marketing para escribir sobre tu juego. Si tu juego te gustó a vos mismo, vas a poder escribir un párrafo de, no sé, 60 palabras. Ese parrafito es muy importante tener en cuenta que lo necesitas para que la persona decida sentarse a jugarlo. Un ejemplo fácil que tengo acá es el Ludus Magnus, el juego de Manuel César Rubio, que es justo el prototipo que tenía a mano. El juego trata sobre la venta de gladiadores en el medio de una arena. Fantástico. Y la prueba de valía de los gladiadores adentro de la arena. Pero cuando de repente yo me senté a jugarlo, me di cuenta que era un juego abstracto. Pero el pitch fue bueno. El pitch pegó en ese momento y después incluso le dio la oportunidad de que quiera ser jugado. Más allá de que el pitch también ayudó a que yo tenga ganas de leer el manual. Eso es muy importante. Eso es muy importante para esto. A grandes rasgos, el pitch es esos 5 minutos que te da la persona para que vos le digas por qué tu juego es bueno. Si no te gusta tu propio juego, no vas a poder hacer un pitch bueno. Y si no sabes hacer un pitch, llamás a un amigo y le decís que te ayude a escribir el texto. Porque si no, no hay otra solución. ¿Hay alguna manera para que rechacen un juego en el innovando? No me alcanzan las manos para decir, son solo 2.
Los motivos para el rechazo de un juego usuales son un mal reglamento, un reglamento que no se pudo comprender, un reglamento que no es apto para todo público. Es un tópico especial. Eso significa que no vamos a hablar de masacre de gente, pero se puede hablar conceptualmente en el juego de asesinar, entre grandes comillas. No entrar en el concepto. Siempre tratando de mantenernos ATP. Si el juego no es ATP, probablemente se rechace, pero se le puede dar una devolución diciendo que por ahí el juego es bueno. Esos son argumentos diferentes porque puede ser bueno y simplemente no tenerlo el pitch adecuado. Otro motivo de rechazo del juego es que sea una copia de otro juego, que sea muy parecido y simplemente le cambiaron la temática. Ahí es probablemente un rechazo automático. Otro motivo es que los componentes no sean los correctos. Si vos me agregaste un dado en un juego que yo ya dije que tenía cartas y fichas, te lo voy a rechazar. Si me querés inventar un sistema de aleatoriedad, inventalo, pero dentro de los componentes. Después, una vez que el juego se rechaza, nosotros mandamos un mail, que a veces puede ser muy lindo o muy feo, es relativo dependiendo de tu ego, okay, diciéndote por qué el juego no nos pareció suficientemente bueno. No se olviden que están compitiendo con otras personas. Y entre todas esas personas, todos los que participen dentro de este Innovando, vamos a quedarnos con 10 juegos a los cuales le vamos a pedir el prototipo. El prototipo en físico, cartas en papel y las fichitas. Todos los que rechacemos, aparte de esos 10, van a recibir una devolución inicial diciéndole tu juego no funciona por A, por B, por C. Y ahí es muy importante que entiendan que no necesariamente vamos a encontrar el vocabulario que vos esperabas encontrar. Es decir, te vamos a decir tu juego no funciona porque la negociación no funciona. Y por ahí en una de esas vos sí armaste un juego que la negociación funciona, solamente que no pudiste explayarlo en tus reglas. Que eso es algo muy importante tener en cuenta. Prevengo porque pasó en Innovandos anteriores donde los jugadores escribieron un reglamento que no fue lo suficientemente acorde a lo que ellos pensaron que tenía que pasar en el juego. Ahora, si van a hacer esas devoluciones feas, ¿por qué alguien mandaría el juego? Porque es un concurso. ¿Qué esperabas? No. ¿Alguien gana? Alguien gana. Primero vamos al proceso y después definimos cómo es el tema de ganador. Okay. Del 10 de agosto al 11 de septiembre van a mandar los reglamentos. Del 11 de septiembre al, creo que 10 de octubre, vamos a pedir los prototipos, los 10 prototipos. De esos 10 prototipos, vamos a quedarnos con 3. De esos 3 prototipos, vamos a considerarlos como los juegos finalistas, que van a venir al Innovando el Juego, si es que es posible, porque por ahí una de esas viven en La Quiaca. Y tenemos que analizar la posibilidad de que puedan venir o no. De esos 3 prototipos vamos a decir quién va a ser el ganador de ese concurso el mismo 24 de noviembre. El 24 de noviembre, después de dar toda la charla, vamos a volver a hablar sobre el Innovando. Esto va a tener un streaming y toda la historia. El ganador del concurso se va a llevar un cheque emitido por la editorial del Dragón Azul por 2.000 pesos como adelanto de regalías y la posibilidad de editar el juego en Argentina en el plazo de 2-3 años. ¿Por qué ese plazo de 2-3 años? Es una buena pregunta. El plazo de 2-3 años es porque después de que el juego esté presentado, ponerle la firma de que el juego va a necesitar pulido, testeo, diseño gráfico, amor, un montón de amor. Y probablemente haya que ajustar cosas. Hay que rever, ponele, si hacen falta más cartas, si hacen falta menos cartas. Hay que reanalizar un montón de cosas después de que consideramos el juego ganador. Lo que nosotros vamos a ver en este juego, en este Innovando, es un juego en bruto, un diamante en bruto. Que hay que ver cómo convertirlo realmente en un diamante. Se entrega este cheque, se envía por correo electrónico el contrato modelo de la editorial del Dragón Azul. La persona que gane va a tener la potestad de decidir si firmar o no el contrato. No está obligado. Lo que sí es importante, que esto lo vamos a dejar como una nota al pie de página. Todos los juegos que no se han retirado los prototipos al 1 de febrero
Los prendemos fuego. Esto es una nota a pie de página. ¿Cuánta maldad? Porque hay prototipos que los tuve durante más de un año. Y tener un prototipo durante más de un año que por ahí no funciona, no sirve, o por ahí genera recelos por qué van a hacer con mi prototipo posteriormente, bueno, no, no nos interesa. Si el juego ya lo pasamos, lo pulimos, y no lo consideramos ganador, el juego en sí no termina siendo interesante para ser editado, o no termina siendo interesante para avanzarlo, por lo menos para nosotros. Eso no quita que vos, como autor, pueda seguir editándolo o trabajándolo o puliéndolo. ¿Puedes presentar el prototipo en algún otro lado? ¿Puedes seguir trabajando? Para nada. En realidad, a partir de ese momento ya no sirve para más nada ese juego. No. Si no ganaron el Innovando, pueden presentar el juego donde quieran. Son dueños de hacer de lo que más les guste. Porque nosotros no establecemos ningún tipo de limitación. Todas las editoriales argentinas suelen estar al tanto de los juegos que se van presentando y algunas editoriales suelen involucrarse más que otras al momento de testear los juegos. Siempre puede existir la posibilidad de que alguno de los juegos pueda ser editado por otra editorial diferente, porque cada editorial busca juegos de diferente estilo, de diferente tipo, pero nadie se compromete realmente a editar nada. Simplemente los van a probar y los van a poder presentar a las diferentes editoriales. Y me olvidé de esto. Al momento de presentar tu prototipo, puede ser muy útil poner cartas cualquier tipo con folios. Eso muchas veces te ahorra tener que hacer cartas muy gruesas para poder mezclarlas, porque uno de los temas que a veces afecta mucho es la posibilidad de poder mezclar cartas que por ahí las hicieron con material muy finito o material muy grueso que se quiebra. Si le ponen folios, se ahorran de esa posibilidad. Aunque bueno, no son baratos. Bueno. Entonces, repasando, el Innovando es el 23 y el 24 de noviembre. Y tienen tiempo para presentar los reglamentos entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre. Sí. Sí. Entre ese tiempo vamos a ir viendo qué nos presentan, la verdad. Gracias por seguirnos, los quiero mucho. Si les gustó el video, no se olviden de dejar comentarios, suscribirte al canal, a tocar la campanita, apretarle like. Acaba de haber un cuadrado. Acaba de haber un cuadrado. Y todas esas cosas. Comenten lo que necesiten, pregunten, vamos a estar para responder todas las preguntas que hayan y si no estamos, nos van a encontrar.